nuestra nación Galicia no tiene soberanía. Forma parte de un Estado y de una Unión Europea cada vez más antidemocráticos, donde se gobierna en favor de los intereses de los grandes grupos económicos, donde se está a recortar de forma significativa derechos fundamentales, donde se están a incrementar las desigualdades sociales, donde se está a concentrar la riqueza y el poder en pocas manos, en pocas instituciones y en pocos países. Consecuencia de las políticas antisociales y antiobreiras promovidas desde la Unión Europea y ejecutadas en Galicia y en el Estado español por parte del Partido Popular, están a generar un retraso de décadas, un retroceso de décadas, lo que son los nuestros derechos sociales y laborales, lo que son las condiciones de vida y las condiciones de trabajo de miles de trabajadores y trabajadoras galegos. Frente a esta situación, por lo tanto, compañeros y compañeras, compre hacer lo que siempre hizo el movimiento obrero y los países oprimidos. Organizarse, movilizarse, loitar por mudar a conciencia social y por mudar a correlación de fuerzas a favor de la clase trabajadora y, no caso galego, a favor del movimiento nacionalista galego. Compañeros y compañeras, compre que continuemos loitando por la defensa de un empleo digno. Compre, por lo tanto, que levemos adiante esas reivindicaciones, esos programas reivindicativos que a CIGA está a promover en todas las comarcas por la creación de empleo de calidad. Compre aproveitar la negociación colectiva para defender unos salarios dignos, para intentar recuperar el poder adquisitivo que perdimos en los últimos años. E compre también recordar que estamos en año electoral y que, por tanto, nuestro voto tiene mucho valor. Compañeros y compañeras, la situación es muy difícil. O acoso do capital y da dereita contra los derechos de la clase trabajadora y contra las nuestras condiciones de vida y de trabajo conseguidas después de muchos años de loita y de sacrificio es realmente de una dureza muy importante. Pero tenemos que demostrarle al capital y a esa dereita que no estamos vencidos y que no estamos dispuestos a dar un paso atrás. Amador e Daniel, a loita continúa. ¡Vivo Día de la Clase Obreira Galega! ¡Vivo desde marzo! ¡Viva!